Investigar el incidente entre policías y la fiscal de Higüey, o de una fiscal de Higüey. Miren esto, señores, las imágenes. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dispuso una investigación del incidente en el que se vieron envueltos una fiscalizadora de Higüey y una patrulla de la Policía Nacional la noche del 15 de enero, bueno, este pasado fin de semana del 2023. Ahí están las imágenes. Vamos a ver un poco de esto, señor director, ¿verdad? Vamos a ver, y para que usted luego deduzca y dé su punto de vista. Adelante. Que nadie la puede parar porque anda sin placa ella. Anda sin placa ella. Ella es fiscal. Anda sin placa y uno la para y ella dice que por qué la paran. Que ella va para la Colón. Un Sonata gris sin placa, que eso da elementos sospechosos por cualquier lado. Mire, mi amiga, nosotros tenemos una detenida y que tenemos que trabajar adentro, por favor. Hay que tener paciencia, don Eduardo, mírame. Doña, mueve el vehículo de ahí, venga. Vamos a ponerle 4-3, señor disciplinada. No, yo llego a ti. Ven, quítalo tú. Dice fiscal y ese carro. Pero no era forma de que ¿y cómo tú quieres que te paren a las 11 de la noche, un carro sin placa? Y voy a hacer un informe tempranito mañana en la mañana. Aló. Ven. Se la fue. No, pero usted está loca. Está presa. Usted está loca. Sométela, esposa. Esposa la del banco ahí. Esposa la del banco, coño. Esposa la del banco. Esposa. Mierda, tú eres loca, te puedo someter. Esposa está loca. Mira, ey. Esposa, la ven. Mira, que le puedo hacer. Mira. Cámate, mira. Esposa. Quítale la llave ahora para mover el carro del medio. Esposa. Quítale la llave. Esposa. Quítale la llave ahora para mover el carro del medio. Esposa. Quítale la llave. Esposa. Quítale la llave. Espósala. A ti no se te puede perder medio peso de ahí. Préstame la llave ahora. Quítale la llave del carro, pongo el carro del medio. Quítale la llave. Tráela a ella, para que graben el video. Ven, ven, verifica, ven. Ven con tu carro, ven. Por ella anda bajo los efectos de qué vaina rara, Pues Samuel tiene problemas, tú tienes problemas mentales. Pues entonces ven a ver para que vean, mueva tu carro, ven. Pero ven. Pero si tú eres fiscal, tú tienes que comportarte. Pero por eso suélteme. Está bien, ven a ver tu carro, ven, que lo vamos a traer para acá adentro, ven. Vamos a ver en ese mismo orden, señor director, la Asociación de Fiscales, que ellos la... dicen. Vamos a ver entonces, porque no la tenemos las imágenes donde la Asociación de Fiscales advierte que no aceptará, escuchen esto, atropello de la policía a los fiscales. Para la Asociación de Fiscales Dominicano, Fiscaldón, la acción de la gente de la Policía Nacional
de los agentes de la Policía Nacional de Higüey, la provincia de la Altagracia, contra la fiscalizadora de La Romana, Carol Daristel Morla Rodríguez, por conducir un vehículo sin placa, fue brutal y aberrante y ofende a todos los fiscales del Ministerio Público. Ay, no, señores, miren, yo les voy a decir algo. No podemos tampoco hacer esto un tema y ahora satanizar. Entremos aquí, señor director. Miren, con el respeto que me merecen todos los fiscales del país, lo nuestro, tenemos amigos fiscales, pero tenemos también que ser justos. Lo primero es que esa fiscalizadora en Higüey, repito, con el respeto que me merecen los fiscales, cometió varias faltas. Lo primero es que siendo una fiscal, pero eso no se ha ofrecido, esa información del por qué. Lo primero es la procedencia de ese vehículo. ¿De quién es ese vehículo? Si es de ella o de la fiscalía o de quien sea. Está en falta. Porque ni una placa de exhibición tiene. Le exigimos a la policía salvaguardar, vigilar, patrullar. Claro está, sin exceso. Porque han ocurrido daños muy lamentables, como el que ocurrió recientemente con las jóvenes que mataron. Ahí hubo un exceso. La policía en este país, escuchen esto, no está sujeta a disparar. No está sujeta a disparar. Aún con un llamado de disparar, no ser gatillo alegre. Tienen que agotar todo lo posible y en medio de una persecución. Entonces, ya cuando se vea de último momento, y si tienen que actuar de esa manera, lamentablemente deben de hacerlo. Si es para contrarrestar un ataque, si es para contrarrestar un supuesto intercambio de disparos de lo que se dan. Ahora, en el caso de esa joven fiscal, señores, pero no vamos a tapar el sol con un dedo. Todos hemos visto la mala actuación de esa fiscal. Un vehículo sin placa. Obstruyó cuando se parqueó frente al destacamento por el poder de que ella es una fiscalizadora. No, eso es abuso de poder, tampoco así. Entonces, ella está destinada, está llamada a ser un ejemplo, al contrario de la justicia, de hacer las cosas bien. Que hubo quizás ahí en ese momento, usted dirá, sí, un exceso brutal, pero ella lo llevó hasta ahí. Bueno, si yo hubiese dicho, bueno, sí, no me gustó la forma como ustedes me pararon, me detuvieron, yo soy la fiscal fulana de tal. Sí, yo lamento, me cedí. Miren, este vehículo es de mi pertenencia o es de la fiscalía. Está en proceso de trámite su placa, su matrícula, lo que sea. Y bueno, si estoy en falta, vamos a comunicarlo con mi superior ahora mismo para que le explique. Vengo de tal. Pero no, desde que ella le persiguieron fue de una manera prepotente, muy prepotente. Entonces, claro está. Todos sabemos que hay una predisposición con la Policía Nacional por las situaciones que se han dado últimamente, muy lamentable, pero hay momentos donde los que pensamos un poquito, caramba, tenemos que reflexionar también. Repito, esa es mi posición y los hermanos fiscales que me disculpen, pero yo creo en lo personal que ella no debió de actuar de esa manera. Le hablaron de mil formas y la gente que venía grabando el otro, pero por favor, joven, muévase que está obstruyendo, por favor. Y ella no, ella siguió porque ella es fiscal. Entonces, para mí ahí la policía actuó como debía de actuar. Vamos a escuchar, Vamos a escuchar entonces, adelante. Vamos a ver entonces la posición de la Asociación de Fiscales y este tema le damos en este momento, ¿verdad? Difusión en este espacio porque ha sido un tema del momento. Desde el pasado fin de semana se ha estado hablando de esto. Repito, yo no estoy defendiendo policía e incluso estoy condenando las acciones que han sucedido en algunos momentos cuando esto ocurre y cuando ha habido policía que se convierten en gatillos alegres. La policía no está destinada a disparar a ningún vehículo salvo que no haya una agresión contra la policía previa. Hay que agotar todos los recursos. Ahí la policía no actuó mal. Ahí la policía entró dentro del marco que ellos tienen establecido, mandar a detener un vehículo que no tenía placa. Y ese vehículo tenía placa, es un vehículo sospechoso. Pero por encima de esto, aún la fiscalizadora
pudo hablar con ellos de manera decente. No, ella aceleró y le dijo, no me van a detener porque es una fiscal. Se fue y luego entonces se le obstruyó el frente a la policía. Tenemos las declaraciones de la Asociación de Fiscales. Vamos a escucharlo. Adelante. La magistrada Carolyn Rodríguez, que tiene asiento en La Romana, mientras se dirigía a su ciudad natal, a Higüey, para descansar luego de una jornada donde había participado en operativos de allanamientos en la ciudad de La Romana, fue perseguida por una unidad policial. Perseguida. Ella se identifica y le dice, yo soy Ministerio Público, ¿por qué ustedes me persiguen? ¿Por qué ustedes hacen esto? ¿Para qué me paran? Sin embargo, quisieron en medio de la calle oscura, en la hora nocturna, tratar de causarle mayores daños morales o quizás eliminarla. Y nadie sabía nada. Es importante que la ciudadanía pueda entender que el Ministerio Público está revestido de un mandato constitucional. Ay, no, perdón, excúsenme, pero no, no es así. Ahí no está oscuro, le dieron persecución hasta la policía, no hubo tal agresión. La agresión se dio, el altercado se dio luego de la actitud de la fiscal. Apréseme, bueno, pues está bien, si yo no estoy en falta, yo como periodista, yo voy a reclamar mi derecho dentro del marco de las leyes como está establecido. Si ellos entienden, entonces, bueno, pues no hay problema, apréseme, hablamos allá. Allá hago cualquier llamada y luego lo adelante, entonces comienza un proceso de investigación para ver si contra mí hubo tal agresión. Ahí hubo esa acción por parte de la policía, es que esa mujer estaba, no quería entender nada, señores. Imagínense ustedes también, y ellos están destinados para eso, por más fiscalizadora que sea.